Seguimos nuestro recorrido por las amplias avenidas de la oración. Oración entendida como contacto con la revelación divina. Oración entendida como encuentro. Esto es necesario tenerlo presente porque hay una serie de palabras que se han deformado en estos últimos años y que en realidad causan, yo diría, bastante confusión. Por ejemplo, la palabra meditación. En el común de la opinión de la gente, la palabra meditación es lo que hacen los budistas. En muchas páginas de internet que dan recomendaciones para ejecutivos o para problemas de familia, se recomienda mucho que la gente haga unos 10 o 15 minutos al día de lo que ellos llaman meditación. Pero la meditación, como ellos la entienden, es un momento de silenciamiento interior, como una especie de sosiego, de mente en blanco. Es el estilo budista. Ese silenciamiento también es importante para nosotros, pero para nosotros todo silencio es preparación para la palabra. Tal vez esa es la frase más importante de esta predicación. Para nosotros el silencio es siempre preparación para el encuentro con la palabra. En cambio, para el budista, el silencio es un fin en sí mismo. A lo que aspira el budista, a lo que aspira la meditación zen, que es la rama budista más popular en Occidente, a lo que aspira es al silencio por sí mismo. Llegar a una especie de sosiego, a una especie de tranquilidad que se parece mucho al aniquilamiento, porque eso es lo propio del budismo, el aniquilamiento de todo deseo, de todo sufrimiento y de todo pensamiento. Por eso el budismo es una peregrinación hacia la nada. Para nosotros la oración es un camino hacia el encuentro. Cuando le preguntaron a San Juan Pablo II en qué consistía la oración, en el primer párrafo dijo: es diálogo, es encuentro. Muy importante esto, porque el silencio, aunque tiene un gran valor para nosotros, nunca será un final, nunca es un fin querido por sí mismo. Es siempre preparación para. Y hay gente que ha tomado muy en serio el silencio, por supuesto. Me parece haber leído que Santa Teresa de Jesús, la gran mística, la gran doctora de vida espiritual, decía que en ocasiones necesitaba una hora, no para la oración en sí misma, sino más bien para ese silenciamiento, para esa preparación, para esa disponibilidad. Según ella, si no falla mi memoria y mis fuentes, se necesita por lo menos ese tiempo, una hora de silenciamiento, pero como preparación para el encuentro. Entonces, aquí estamos hablando de la oración cristiana, no estamos hablando de la meditación zen, no estamos hablando del estilo budista. Tres grandes caminos. En la base, la fuente bíblica. En la tradición de la iglesia, la literatura devocional, piadosa, a la cual hay que agregar algo, si lo pensamos bien. Y es que antes de llegar a la literatura devocional está la literatura patrística. He aquí la importancia del oficio de lecturas. Entonces, si tú miras esas tres columnas que tenemos en el tablero, ahí tienes resumida la historia de la iglesia. Mira, la fuente bíblica, Antiguo y Nuevo Testamento. Luego, la literatura patrística, devocional, piadosa, que viene a ser como una especie de eco a la palabra divina. Y luego, que es lo que vamos a ver ahora, la parte de la oración personal, oración espontánea.
Este es el recorrido que ha hecho el Espíritu para llegar a nuestros corazones, para renovarlos con su amor, con su poder y con su gracia. Fuente bíblica, literatura, que ahora ya le hemos agregado otro, patrística, devocional, piadosa. Sin tener ningún complejo en decir piadosa, bendita sea la piedad, como hemos hablado en nuestra primera reflexión. Y después de ese eco, que es el eco de la tradición y que es el eco del magisterio, entonces viene la profundización en la experiencia personal. Observemos una cosa. Es aquí donde uno se apropia del don recibido. Por eso, si no se llega a esta oración, que yo le he puesto aquí espontánea, pero realmente debería llamarla más personal. Si no se llega a esta oración personal, a esta oración del corazón, a esta oración espontánea, realmente nosotros seríamos simplemente robots que están repitiendo lo que se ha dicho. Y a veces nuestra oración se vuelve una oración robótica. Una oración que entonces nosotros mismos encontramos como poco nutritiva, poco satisfactoria, porque es una oración robótica. Es una oración que se ha quedado en la simple repetición. Por eso, de la fuente bíblica y de la fuente patrística, devocional y piadosa, hay que dar el paso a la oración personal. Y aquí viene un gran principio. ¿En dónde y cómo puedo yo apropiarme todo ese tesoro? Porque es un tesoro lo que se me ofrece ahí. La divina palabra se ofrece, abre sus páginas en los salmos, en los evangelios, en las cartas de San Pablo, en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, en fin. Ese es un tesoro. Luego, la literatura patrística, devocional, las prácticas de oración, las prácticas de piedad, son como el eco que esa revelación ya ha tenido en la historia. Pero eso es como un buffet que está ahí ofrecido. Si yo no lo como, no me aprovecha. Entonces, ¿cómo puede volverse esa maravilla, ese tesoro? ¿Cómo puede volverse tesoro mío? Pues las claves están precisamente en la fuente bíblica. Fíjate que hemos puesto dos características de la revelación bíblica. La vida leída y la historia de salvación. Entonces, ¿de qué manera los tesoros de la oración llegan a ser tesoros de mi alma, de mi vida, que me nutren, que me renuevan, que me levantan? ¿De qué manera? En la medida en que empiezo a leer mi vida a la luz de la palabra y en la medida en que empiezo a descubrir mi historia de salvación. Este es el ejercicio tal vez más importante, porque es el que abre la puerta a la verdadera oración personal, la verdadera oración espontánea. Observemos una cosa. Sin esa base de historia de salvación personal, la oración espontánea se convierte en una lista de peticiones. Se convierte en una lista de nuestras angustias, descontentos, quejas, que por consiguiente se convierte también en un dar vueltas en torno a nosotros mismos. La oración personal es muy valiosa, tan valiosa que sin ella todo lo demás sería puro robot. La oración personal es fundamental, pero si esa oración personal no parte de una historia de salvación personal, entonces se convierte solamente en otra forma de monotonía, ya vamos a ver por qué, o se convierte en una larga lista de nuestras angustias, peticiones, descontentos, es decir, en un girar en torno a nosotros mismos. También la oración personal se puede volver
una pura repetición, acabo de decir. ¿Por qué? Porque resulta que cuando nosotros no nos alimentamos de estas otras fuentes bíblicas y patrísticas y devocionales, muy pronto uno recae en los mismos estribillos. Antes de entrar al convento, antes de entrar a la vida religiosa, yo participaba de un grupo de oración que me hizo muchísimo bien. Pero ya incluso en esa época me daba cuenta de algunas cosas. Y es que, como el grupo a veces era muy reducido, después de orar mucho tiempo con las mismas personas, uno empieza a darse cuenta que la gente va repitiendo las mismas peticiones y las mismas alabanzas y los mismos agradecimientos. Entonces, como suele suceder en esos grupos de oración, había una mayoría de señoras. Y estas señoras, cada una tenía sus preocupaciones perfectamente entendibles. Señor, tú sabes, yo te entrego mi familia, te entrego mi hija, tú sabes el problema de mi nietecito, no sé qué. A la siguiente semana, Señor, gracias porque el nietecito mejoró un poquito. Señor, ten cuidado, el nietecito se agravó. Señor, el nietecito y la señora y el nietecito. Y así 6 meses con el nietecito, hasta que yo finalmente dije, Dios mío, cúralo. ¿Cómo es que dicen? Ilumínalo o elimínalo. Porque ya yo estaba del nietecito. Esta señora no tenía más oración que el nietecito. Otra, en cambio, era la poetisa de la creación. Entonces siempre empezaba con los arroyos. Los arroyos cristalinos, los arroyos que cantan, los arroyos. No sé si mencionó alguna vez incluso a Joe Arroyo. Pero siempre era con los arroyos y la naturaleza, los pajaritos y los arroyos. Eso pasa cuando uno no se alimenta de estas fuentes. Uno empieza a dar vueltas en torno a las 2 o 3 cosas que le gustan o que le preocupan. Y entonces uno empieza a repetir las mismas oraciones o las mismas alabanzas o los mismos agradecimientos. Y yo me daba cuenta, y ese es un peligro que tienen los grupos de oración, con todo lo que yo les debo a los grupos de oración, que es muchísimo. Pero precisamente por eso uno tiene que ser también crítico y ayudar a crecer. Si los grupos de oración no se alimentan de estas fuentes profundas, muy pronto la señora empieza a girar en torno al nietecito, el nietecito y la señora y el nietecito. Y la otra, entonces, había una muy, muy querida que siempre oraba por las vocaciones. Yo no sé si era ahí como haciéndome fuerza, presión subliminal, porque esos eran los tiempos en los que yo estaba en mi discernimiento. Y a mí me parece que algunas veces esta señora como que rezaba y torcía los ojos y decía, te pedimos por las vocaciones, Señor. Pero tenía su tema, era temática la señora con una sola cosa. Eso no está mal, pero eso es lo que demuestra lo que sucede cuando no nos alimentamos. Entonces, fíjate la hermosa complementariedad que tiene que darse entre estas avenidas. Tiene que darse una complementariedad, se requieren unas a otras. Si falta esta literatura patrística, devocional, esta literatura piadosa, si falta esto, entonces empieza un proceso de protestantización. Se va volviendo uno protestante. Le interesa únicamente la relación vertical, como me gusta decir, porque es muy gráfico, como Dios y yo metidos dentro de una botella, y Dios me escucha y yo lo alabo, y el Señor está conmigo y el Señor me salva, y el Señor conmigo y yo con el Señor. Y entonces la Biblia se convierte simplemente en un manual de comportamiento y en un libro de poder. Por eso los protestantes fueron los primeros en hacer esas listas. Cuando te sientas deprimido, lee tal cosa. Cuando te sientas feliz, lee tal cosa. Eso no está mal. Muchas de esas listas son bonitas y son textos realmente inspiradores. Pero fíjate la idea que hay ahí de fe. Es únicamente cuando tú estés mal, el Señor será tu solución para que tus cosas salgan bien y para que tú te salves. Esa no es la fe. Nuestra fe es iglesia, nuestra fe es familia de Dios, nuestra fe es comunidad. Necesariamente ha de cumplirse aquello que decía Elizabeth Lesser:
Toda alma que se eleva, eleva al mundo. El cristiano no es un francotirador, no es una torre de marfil. Nosotros somos parte de un tejido precioso, somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es lo que me da la literatura patrística, la literatura devocional y la literatura piadosa? Me pone en contacto vivo con mis hermanos, que muchas veces son mucho más fervorosos que yo. Este año tuve una hermosísima experiencia que la he comentado en otras ocasiones. Un congreso eucarístico en una población muy pequeña, bastante modesta de California, que se llama Dinuba. Esa es tierra de cultivadores, de agricultores. Dinuba es una población muy pequeña, yo diría que se parece en tamaño, algo así, ponle como un Villa de Leyva o más pequeño. Y allá organizaron un congreso eucarístico. Estaba planeado para que llegaran unas 800 personas. No llegaron todas esas, pero por lo menos 700 sí que había, si no más. Es decir, un gran éxito cuando tú piensas ese tamaño de población y la cantidad de gente que llegó. Bueno, pues encontrarme con estos corazones sencillos, muchos de ellos mexicanos, inmigrantes, que han pasado mil tribulaciones, que han encontrado solo en Dios su apoyo, que tienen trabajos muy humildes, que tienen que hacer turnos larguísimos con gran sacrificio. Oiga el amor de esta gente por Jesús. Eso lo hemos visto también en nuestro país y en otras partes. El amor de los sencillos, el amor de estos campesinos, porque en la práctica son como campesinos, rancheros, dicen los mexicanos. ¡Qué hermosura! Las expresiones, oiga, esos ojos contemplando a Jesús en la Eucaristía, esos ojos que irradiaban amor, ojos muchas veces brillantes por lágrimas de pura devoción. Yo digo que yo fui allá no tanto a dar, sino a recibir. Esa manera de amar a Jesucristo, especialmente en el Santísimo Sacramento, yo me sentía realmente una hormiga frente al tamaño del amor de esta gente a Cristo. Eso es lo que nos da la literatura devocional y piadosa. Cuando uno toma estos escritos de los santos, cuando uno toma esas oraciones escritas realmente con tanta dulzura, con tanto amor, uno está recibiendo testimonio, uno está conectando con esos corazones, porque todos estamos sujetos a enfriarnos y a descuidarnos. Por eso uno tiene que llegar a esos corazones, o mejor, debe permitir que esos corazones fervorosos toquen la propia experiencia, la que uno tiene. Entonces, ¿qué es lo que me da la literatura patrística, devocional y piadosa? Me da el contacto vivo con otros corazones que seguramente han recibido luces especiales y que me pueden contagiar de su fuego. De la luz al fuego. De eso es de lo que se trata. Y uno necesita de ese fuego, porque si no uno se vuelve un robot. Un robot que en la capilla dice unas palabras y que luego va y trabaja en el hospital o en la parroquia, en la misión o en el colegio. Pero de una manera tan rutinaria. ¿De dónde vas a sacar ese fuego que necesitas para llegar con verdadero celo por la gloria de Dios a los corazones que te han sido encomendados? ¿De dónde se saca ese fuego? Uno tiene que encontrarlo, pues en la divina palabra, por supuesto, y tiene que encontrarlo en esos corazones. El primer requisito para evangelizar es amar. Si no existe un amor quemante, si no existe un amor que nos obligue a repetir las palabras de San Pablo, la caridad de Cristo nos urge al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Si todos murieron al pecado, ya no debe haber más pecado. La caridad de Cristo nos urge. Eso es lo que me da la literatura devocional, la literatura piadosa. Como yo tengo esa experiencia de grupos de oración que seguramente tienen muchos aquí presentes, yo cuando estoy orando, por ejemplo, con los salmos, yo siento que yo estoy haciendo grupo de oración con David o con Salomón o con los hijos de Coré, como dice el mismo libro de los salmos.
¿Qué es orar con la liturgia? Con la liturgia de las horas. Es entrar en contacto con corazones que han sido tomados por el Espíritu Santo. Ese es un privilegio muy grande. Que tal vez su manera de expresarse, tal vez los lugares a los que aluden, las experiencias a las que hacen referencia, son un poco distantes a mi propia experiencia. Sí, pero si yo pongo un poquito de mi parte, si yo pongo a trabajar la imaginación un poquito para hacer lo que San Ignacio de Loyola llamaba composición de lugar, si yo me voy a ese sitio, si yo descubro lo que eso significa, entonces estoy percibiendo ese fuego. Es irreemplazable. Tal vez esa palabra es demasiado, pero diríamos que es casi irreemplazable. Esta literatura, uno la necesita. Nosotros no estamos solos ante Dios. Somos parte de una hermosa familia que ha sido renovada por el poder de su Espíritu. Por supuesto, necesitamos de la fuente bíblica, por supuesto. ¿Por qué? Porque en la fuente bíblica es donde nosotros aprendemos a leer la vida. Yo les quiero contar una cosa. En la Santa Misa o en la liturgia de las horas, la Iglesia nos presenta porciones de la palabra de Dios. Porciones que han sido escogidas con mucha sabiduría y que nos hacen mucho bien. Pero a mí me parece que para llegar a degustar lo que significa una vida leída, no bastan esas porciones que resultan demasiado pequeñas. Le voy a dar un ejemplo específico. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, encontramos al profeta Natán que le hace la promesa de dinastía al rey David. Ahí es cuando Natán le dice: siempre habrá un descendiente tuyo en el trono. Ahí es donde le dice: el cetro no se apartará de tu casa. Esa es la gran promesa, la promesa que hace que después todos los reyes de Judá se llamen hijo de David, lo cual significa: tú eres descendiente del que recibió la promesa, y por consiguiente la bendición de Dios, que no puede engañarse ni engañar, está contigo. De ahí viene el título Hijo de David, de segundo libro de Samuel, capítulo 7. Pero luego yo me encuentro en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, es decir, unos 4 capítulos después, me encuentro el famoso pasaje del pecado de David. Observa que es impensable que la Iglesia nos vaya a proponer en una misa la lectura capítulo 7, 8, 9, 10, 11 y casi habría que leer el 12. Esa sería una misa demasiado larga. La misa tiene su propio valor así como está. Y por eso nuestra madre la Iglesia escoge porciones específicas de la palabra. El día, o mejor, la noche en que se lee con mayor abundancia la palabra es la vigilia pascual. Y por eso se necesita una cierta preparación, uno tiene que ir bien preparado porque esas lecturas son largas y eso es con salmos y con oraciones y con todo. Pero uno no puede aspirar a que todas las misas de entre semana sean vigilia pascual, no se puede. Pero uno sí necesita eso para llegar a ser verdadera historia de salvación, uno sí necesita eso. Es decir, alguna vez en la vida uno tiene que sentarse y decir: voy a leer la historia del rey David completa. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a aparecer la historia de salvación de David. Voy a leer completa la historia de salvación de David. Y tomar entonces desde el momento en el que fue escogido, luego cuando vence a Goliat, que fue el comienzo de su gloria y el comienzo de su desgracia ante el pueblo de Israel. Porque ahí fue donde el pueblo quedó convencido de que ese era el verdadero escogido de Dios,
Pero ahí fue donde empezó la envidia de Saúl. Luego hay que ver las tribulaciones de David. ¿Cómo le persigue Saúl? Hay que hacerse preguntas. Hay que leer con inteligencia. Uno se hace preguntas y dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo que David, teniendo por lo menos dos ocasiones en que podía matar sin problema a Saúl, no lo hubiera hecho? ¿Qué fue lo que movió a David? Y él lo explica en el texto. Y él muestra por qué no mató a Saúl. ¿Por qué David no mató a Saúl? Tal vez lo estoy diciendo al revés en algún momento. La razón es esa, es el ungido de Dios. Es decir, por encima de la conveniencia, por encima del interés, por encima de su propia vida, David está tan enamorado de Dios y de la gloria de Dios que él no se atreve a tocar al ungido de Dios. ¿Qué tipo de corazón tiene David? Cuando David, por ejemplo, después nombra como heredero, o se ve que va a nombrar como heredero a Salomón. Salomón no era el mayor de los hijos de David. El mayor de los hijos de David se llamaba Absalón. Qué bien esta gente que lee y que conoce la palabra. Bueno, Absalón se llenó de envidia contra el papá y empezó a pelear contra su propio padre y consiguió un ejército para pelear contra David. Y entonces resulta que Absalón murió trágicamente. Y cuando llegan a darle la noticia a David de la muerte de su enemigo, que era Absalón, pero también era su hijo, entonces la gente esperaba que David iba a quedarse feliz porque Dios había dado victoria sobre el enemigo. Y David entra en llanto profundo: hijo mío, Absalón, hijo mío. Y uno tiene que reflexionar en cómo era el corazón de David. Fíjate, podía haber matado a Saúl, podía haber acabado con el traidor que era su propio hijo Absalón, pero David tenía un corazón que sabía respetar otros valores. Es decir, por encima del poder, por encima del prestigio, por encima incluso de su propia seguridad, él tenía otros valores, había otras cosas que pesaban más en él. Cuando uno hace este ejercicio, por ejemplo, con el rey David, ¿qué es lo que uno está haciendo? Está haciendo dos cosas. Después de leer la historia de David de esta manera, ya David no es un desconocido para mí. Ya pasa a ser no simplemente un nombre en la Biblia, sino de algún modo una persona con la que yo me he encontrado. Ese es el tipo de lectura que me permite ver cuál es la historia de salvación en David. Y ese es el tipo de lectura que me hace reflexionar sobre mi propia situación, sobre mi propia vida. Entonces, a medida que yo voy entrando en el corazón de David, inevitablemente me voy haciendo preguntas también sobre mi propio corazón. ¿Cuánto vale para mí la unción de Dios? ¿Tengo conciencia de que yo soy ungido? Mira, el aceite consagrado por el obispo, que se llama el Santo Crisma, el aceite con el que es consagrado para su ministerio sacerdotal, un presbítero, como es el caso mío, es el mismo aceite con que tú fuiste consagrada el día de tu bautismo. Es el mismo aceite. No se utiliza un crisma para el sacerdote y otro crisma para los bautizados. La iglesia es sabia y santa. Es exactamente el mismo crisma. Se unge la cabeza del bautizado con el crisma. Se ungen las manos del sacerdote con el crisma. Es el mismo crisma. Entonces somos ungidos. ¿Qué significa la unción en mi vida? ¿Cuáles son los valores? ¿Cuáles son los criterios con los que yo trato a las personas? Ese descubrimiento del valor de la otra persona es tan importante. Porque mira, en la medida en que uno va descubriendo una historia de salvación, como la de David, y uno va descubriendo su historia de salvación, a uno también le cambia la manera de ver a los hermanos, a las hermanas. ¿Quién es mi hermana de comunidad? Ah, pues es una señora un poco traumatizada. Ella tiene como sus cosas. También es simpática a veces. Cuando quiere, es simpática. Pero otras veces no hay manera de pasarla. Impotable. Totalmente. Muchas veces miramos la vida comunitaria solo desde un punto de vista completamente humano. Yo diría casi rastrero.
únicamente nos quedamos en si es agradable o no es agradable vivir con tal o cual persona. La lectura de estas historias, cuando se hace de un modo detenido, nos ayuda a descubrir que nadie es tan completamente bueno y nadie es tan completamente malo. Y segundo, nos ayuda a descubrir que cada persona es una historia. Una historia en la que Dios quiere brillar. Mira, a mí personalmente me cambió la vida esa frase. Cada persona es una historia. Una historia en la que Dios quiere brillar. Y desde el momento en el que yo veo a mi hermano de comunidad como una historia en la que Dios quiere brillar, desde ese momento ya mi respeto hacia esa persona, mi cariño hacia ese hermano, mi manera de orar por ese hermano cambian radicalmente. Porque es una historia en la que Dios quiere brillar. Eso es extraordinario, eso tiene un poder muy grande. Ahí es donde tiene uno que ir alimentando su oración espontánea y personal. Vamos a comparar dos situaciones. En cierta comunidad había un número de hermanas. Entre ellas había una que era un poco difícil ella. Un poco difícil. Yo no sé si ustedes conozcan ese caso. Tal vez nunca les ha tocado. Creo que nunca les haya tocado. Pero quizás a alguna le haya tocado una hermana de comunidad que sea un poquito difícil ella. Un poquito difícil. Hay veces que no, uno vive, nace, crece, no se reproduce y muere. Uno nace, crece, no se reproduce y muere, y sin embargo nunca tuvo grandes problemas con nadie. Pero muchos de nosotros sí hemos tenido hermanos que son un poquito difíciles, los cuales, si los entrevistan, dicen que el poquito difícil soy yo. Porque eso siempre es así. Si lo entrevistan a él, él dirá, no, usted viera lo que es vivir con Fray Nelson, ese es un problema, ese tipo es complicado, ese tipo, bueno. Pero el hecho es que en esta comunidad había una hermana que era un poquito difícil, objetivamente dichas las cosas. Y había también otras dos hermanas, conocidas por sus nombres populares de Pancracia e Hipoplasia. Entonces, la hermana Pancracia es una hermana que todo lo mira simplemente desde el punto de vista humano. Es decir, ¿quién me trata bien? ¿Quién me trata mal? Es la hermana, se llaman las hermanas de la comunidad del ping pong. ¿Por qué se llaman así esas hermanas? Porque en esa comunidad el lema que tienen es, como me traten, yo trato. Entonces el ping pong, me la mandaron, yo se la devuelvo. Me trata bien, la trato bien. Me trata mal, la trato mal. Y para torcer la boca, más le gano yo. Más tuerzo yo la boca. Entonces esas se llaman las hermanas del ping pong. Es una comunidad que existe por allá en China, creo, las hermanas de Japón, las hermanas del ping pong. Y allá está la hermana Pancracia, la cual, fiel al carisma de su comunidad, porque son las hermanas del ping pong, como me traten, trato. Ese es el lema de ella. Y como en esa comunidad donde están Pancracia e Hipoplasia, hay una que es un poquito difícil. Solo un poquito, pero un poquito que ya tiene locas a las demás. Entonces, ¿qué pasa? Que Pancracia se queda simplemente en el ping pong. El día en el que hacen un retiro espiritual y van a hacer oración, esta mujer se sienta frente al sagrario y dice, bueno, hay que orar. Bueno, entonces orar. Señor, te pido que la hermana difícil cambie. Que deje de ser tan fastidiosa, tan humillante, tan arrogante, tan antipática, tan envidiosa, tan egoísta, tan resentida. Por ahí empieza la oración, ahí está empezando nomás. Espere que coja impulso. Entonces, ¿cuál es la hermana de la persona? ¿Cuál es la hermana de la persona? ¿Cuál es la oración? ¿Cuál es la oración de la hermana que mira a esta persona simplemente desde ese punto de vista
puramente humano. ¿Cuál es la oración? Simplemente es la oración de quítenme este mosquito. Esa es la oración que hace. Cuando uno está en el plano puramente humano y en el plano puramente egoísta, las oraciones de uno son las oraciones del mosquito. ¿No han oído hablar de las oraciones del mosquito? Las oraciones del mosquito es, quítenme esto, no quiero esto, quítenme. Así como hace uno con un mosquito, uno está por allá en tierra, caliente o fría, y de pronto aparece el temible mosquito, y uno no halla, y enciende la luz para ver dónde está, y el mosquito está muerto de la risa, escondido bajo la cama, o lo que sea, y nunca aparece el bendito mosquito. Entonces uno hace las oraciones del mosquito, y hay muchas hermanas que pasan su vida, que nacen, crecen, no se reproducen y mueren con la oración del mosquito. Entonces, cuando tiene la hermana antipática, la hermana dificilísima, lo único que sabe hacer es la oración del mosquito. ¿Qué harán? ¿Por qué no la mandarán para otra parte? Dios mío, habiendo tanto infarto suelto por ahí. Y claro, a la hermana dificilísima no le da ni gripa. Se enferman todas del chikungunya. Se enferman todas. Oiga, y esta no le da nada. Entonces, esa es la oración. Esa es la oración del mosquito. Esa es la manera como ora una persona que no tiene conciencia de historia de salvación. Cuando nosotros empezamos a entrar en contacto con los personajes, y ahora quítale esa palabra personaje que suena como si fuera ficticio, con los hombres y mujeres, cuando uno entra en contacto con las personas, hay que entrar en la historia de Débora, de Ruth, de Judith, de Esther. Hay que entrar en la historia de David y de Salomón y de Josías y de Ezequías. Hay que entrar en las angustias de Ahaz. Y hay que entender, no justificar, la cobardía de Ahab. No confundir, por favor, Ahaz con Ahab. Bien distintos que son. Ahaz es el aquel de la historia de Isaías. No lo pido, no quiero tentar al Señor. Ahab es el esposo de Jezabel. Entonces, a medida que yo voy entrando en estas historias, pero la Santa Misa no da para eso. Eso sí, ¿para qué nos vamos a decir mentiras? Es que la Misa no puede ser todo. La Misa no puede ser todo. Entonces, en esos ratos de soledad, en esos ratos de retiro espiritual, además de los arroyos y los pajaritos y de contemplar las maravillas de las flores y las mariposas, y no sigo, además de todo eso que es bonito, la creación, todo precioso, bendito sea el Señor, además de todo eso, hay que entrar en estas historias. Uno tiene que leer la historia, por ejemplo, de un Jonás, hasta que de pronto un brote de llanto o de risa te diga, ese soy yo. Eso es leer la Biblia. Como lo decía hermosamente un predicador francés cuyo nombre no recuerdo, la Biblia es el libro que me lee. Hasta que yo sienta, ese soy yo. Eso fue lo que me pasó a mí. Esa es, ahí estoy pintado. El día bendito que llegue pronto. El día bendito en el que uno puede decir, ese soy yo. Esa soy yo. Ahí encontré, ese soy yo. Uno tiene que entender la risa de Sara cuando le dicen que va a ser mamá. Entenderla, porque muchas veces uno ha tenido una incredulidad parecida. Muchas veces uno ha estado al borde del cinismo. Muchas veces uno ha dudado, por lo menos me ha pasado a mí. Uno ha dudado. Entonces uno tiene que sentir que la risa de Sara no es solamente la risa de Sara. La risa de Sara es Dios contándome, Nelson, ¿y tu incredulidad qué? ¿Y tu falta de fe qué? Entonces uno se va metiendo en la palabra de Dios.
Uno va entrando en la divina palabra y va viendo esas historias de salvación. Uno llega a la historia de Saulo de Tarso, ve la conversión que ha tenido. Y cuando uno está más y más empapado de estas historias, pero fíjate la manera como he querido hablar, no como personajes, sino como personas reales. Cuando uno ha vivido eso, ¿qué le va a suceder a la hermana Pancracia? Que Pancracia solo lee la vida en plano humano y solo hace la oración del mosquito. Pero cuando la otra hermana, que se llama Hipoplasia, ha hecho este ejercicio, y cuando Hipoplasia sí ha entrado en esas historias de salvación, un día se hace esta pregunta porque está fastidiada, saturada de la hermana dificilísima. Fíjese que no le puse ningún nombre a la hermana dificilísima, porque qué tal que acierte con alguna de las aquí presentes. Por eso no puse ningún nombre. Entonces, ¿qué sucede? Sucede y pasa y acontece que está la hermana Hipoplasia disgustada, fastidiada, cansada. Ya no se sabe qué hacer realmente con la hermana dificilísima. También esta Hipoplasia quisiera hacer la oración del mosquito, pero ese día en su oración personal, en su lección divina, en su lectura espiritual, ha retomado otra vez la conversión de Pablo. La conversión de Pablo se cuenta 3 veces en el libro de los Hechos de los Apóstoles y cada vez tiene un acento diferente. Entonces esta hermana, que es una hermana ávida de Dios, hambrienta de la palabra de Dios, se acerca a esa historia y ha leído las 3 versiones. Entre otras cosas, es un ejercicio muy bonito para que lo hagan. Busquen en los Hechos de los Apóstoles las 3 versiones de la conversión de Pablo y hagan un pequeño paralelo. No como estudio académico, sino como manera de enriquecer, de alimentar su fe. Bueno, la hermana Hipoplasia ese día había hecho ese ejercicio. Se sienta en la capilla delante del sagrario con todo su cansancio, y de repente hay un pensamiento que el Espíritu Santo le pone en la cabeza. Ese pensamiento es: Dios, que hizo estas maravillas con Pablo, puede hacer maravillas también en mi comunidad. Entonces, en vez de hacer la oración del mosquito, que cuando no funciona, entonces se habla con la madre general, ¿no? O con la madre provincial. Si ya realmente se ve que no le va a dar infarto, que no le da ni gripa, cuando ya se ve que realmente va a seguir y no hay nada que hacer, entonces viene la otra súplica, la súplica a la madre. Usted no ha pensado, madre, que podríamos llevar a la hermana dificilísima, se podría llevar a tal casa, que queda bastante lejos, es verdad, y está rodeada de precipicios. La hermana Hipoplasia. La hermana Hipoplasia también está fastidiada como ser humano. Pero ella dice, aquí hay una historia. Cada persona es una historia. Aquí hay una historia. Entonces, Señor, yo lo que quiero ser en este momento, dice Hipoplasia, yo quiero ser tu aliada en la historia que estás escribiendo con esta hermana. Yo quiero que esa historia camine. Tú sabes cómo llevas a cada persona. Tú sabes lo que hay que hacer. Pero lo que yo te pido, lo que yo te suplico, Señor, es: esa historia es tuya. Y yo te entrego una vez más esa historia. Una vez más la entrego a tu poder. Una vez más la entrego a tu bondad. Esa oración
Fíjate, son dos hermanas, pancracia y hipoplasia, que comparten el mismo problema. Pero cuando una persona está imbuida de la palabra de Dios, cuando está alimentada, iluminada por el ejemplo de los santos, entonces su oración se vuelve distinta, porque su oración no es un intento de forzar la mano de Dios, que es lo que a veces parece que uno quisiera hacer. Como decía, como predicaba una vez, me parece que era el padre Larrañaga, decía: nosotros no tenemos que convencer a Dios de que sea buena. Nosotros no tenemos que convertir a Dios. Porque hay veces que uno ora como si estuviera convirtiendo a Dios. Señor, vuélvete bueno. La conversión es de este lado. La conversión es la nuestra. Dios ya es bueno. Entonces la oración de petición no es para convencer a Dios de nada. La oración de petición no es para que Dios se convierta. La oración de petición es para unir el torrente de nuestro amor a una historia que Él ya está escribiendo. Sugerencia: escriba ese pensamiento en las palabras en que usted pueda ponerlo ahí, pero escríbalo. Se lo repito, la oración de petición no es para convencer a Dios de nada. La oración de petición no es para convencer a Dios de nada ni para convertir a Dios. La oración de petición es nuestra manera de ofrecer el torrente, ciertamente modesto, de nuestro amor, ofrecer el torrente de nuestro amor al Dios omnipotente. Nosotros queremos ofrecerle esa oración a Dios. Queremos unir nuestro amor a su amor. ¿Por qué es importante la oración personal? Aquí hay una palabra que es clave: la autenticidad. El Evangelio se vuelve verdadero en mi vida en la oración solitaria, personal. Ahí el Evangelio se vuelve realidad. Lean, por favor, lo que dijo el gran Papa Juan Pablo II sobre la conciencia. Por ejemplo, se puede leer en esa encíclica que yo cito tanto porque me fascina, me parece que es todo un tratado de moral, la famosa Esplendor de la Verdad, Veritatis Splendor. Lean lo que dice Juan Pablo II sobre la conciencia, ahí eso es una hermosura. Cómo en la conciencia el ser humano se vuelve verdadero, cómo la conciencia es tu capilla, tu verdadera capilla, donde realmente haces tu oración, es esa. Por eso Santa Catalina de Siena podía hablar de la celda interior. Por eso, porque lo más importante al hacer la oración es estar en esa capilla. Y si uno no ha encontrado esa capilla, búsquela. Esa capilla es la más importante, porque esa es la capilla de la sinceridad, de la autenticidad. Esa es la capilla donde uno tiene muchas veces que rectificar sus ideas, corregirlas. Ese es el lugar del encuentro más profundo, el encuentro más puro, a veces el más feliz, pero a veces el doloroso encuentro. ¿Por qué hablo de doloroso encuentro? Porque es el encuentro con la verdad de Dios y con mi verdad. Eso que dice Catalina sobre el conocimiento de sí mismo está muy conectado con la predicación, una línea de predicación muy bella de San Agustín. Catalina de Siena no es del todo original en lo que ella propone. La oración grande de San Agustín a este respecto es: que yo me conozca, Señor, que yo te conozca. Que a veces se cita en latín: noverim me, noverim te. Que yo me conozca y que yo te conozca, Señor. Y eso es lo que sucede en ese santuario. Entonces, en la autenticidad, en la verdad de lo que yo soy y en la verdad de lo que Dios es, ahí es donde la oración se vuelve chispa, se vuelve fuego. También es de San Agustín la hermosa expresión: lugar del encuentro entre mis miserias y sus misericordias. El lugar donde las llagas de Jesús tocan mis llagas.
Es ahí, en esa oración sincera, profunda, humilde. A ese cuarto fue a donde nos envió Jesucristo en el capítulo 6 de San Mateo. Cuando vayas a orar, entra a tu cuarto, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en lo escondido. Entonces, el lugar de lo escondido no es tanto una geografía, no es un punto en el mapa. No es tanto eso, el lugar escondido es ese lugar a donde solo Dios y tú tienen acceso. Piensa una cosa, hay tantas maneras bellas de hablar de ese lugar tan profundo del alma. Piensa una cosa, piensa que ese lugar es como un cuarto que solo tiene, bueno, que tiene una cerradura de la cual solo hay dos llaves. Y una llave la tienes tú y otra llave la tiene Dios. Solo Dios y tú entran ahí. Y eso es lo que hace auténtico. Eso es lo que hace auténtico el camino de fe y el camino de oración de una persona. Cristo Jesús, Cristo nuestro Señor y Salvador, nos dio una enseñanza preciosa sobre lo que significa ese lugar en el huerto de Getsemaní. Recordemos cómo ora Jesús. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz, así sea, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En esa oración, que debemos calificar como quizás la más profunda, siendo todo infinito en profundidad en Cristo, en esa profundísima oración de Getsemaní, donde se unen la voluntad de Cristo y la voluntad de Dios, en ese recinto. O sea que en ese recinto fue donde Cristo sacrificó su voluntad, ahí fue donde Cristo entregó su voluntad, y ahí es donde Cristo ofrece el sacrificio. Entonces, el lugar del sacrificio es ese. Claro, el lugar del sacrificio también es el cenáculo, donde les da su cuerpo y su sangre a los apóstoles. El lugar del sacrificio también es el Calvario, donde sus manos y pies son traspasados por clavos y finalmente derrama hasta la última gota de su sangre. Ese es el lugar del sacrificio. Pero el lugar del sacrificio es también ese santuario del corazón. Y es hermosísimo ver a Cristo en Getsemaní ofreciendo el sacrificio. Eso es lo que hace auténtica la oración. Fíjate que si falta ese acto, que es un acto sacerdotal, es un acto sacerdotal, atención con esto, es el ejercicio de tu sacerdocio bautismal. Y eso no se reemplaza con nada. El sacerdote que ha recibido un encargo ministerial, como es el caso de este servidor de ustedes, yo no puedo reemplazar con el ministerio esta parte de oración personal. No, no, no. Eso no se puede reemplazar. Entonces, el acto sacerdotal por el cual la persona entrega su voluntad a Dios, por el cual entrega sus temores, entrega sus amores, entrega su gratitud en sublime intimidad con el amado, ese acto sacerdotal es el que hace que tu plegaria sea auténtica. Y fíjate lo que hemos puesto aquí. De ahí viene la sinceridad al hablar y de ahí viene la credibilidad. ¿Cómo vamos a hablar de un Dios vivo si no está palpitando en nosotros? Tiene que estar palpitando en nosotros el Dios vivo. Tiene que sentirse el suave murmullo del Espíritu y el palpitar de su propia sangre en nuestras almas para que nuestras palabras sean creíbles. Es decir, de ahí nace la verdadera evangelización.
Eso es lo que tiene un Santo Domingo de Guzmán. Con esa manera de orar, después de pasar tantísimas noches orando por los pecadores, cuando Domingo le va a hablar a uno de estos hombres o mujeres, sus palabras llevan fuego. No es simplemente una claridad, la claridad de la luz, es un ardor, el ardor del fuego. Por eso necesitamos todo esto que está aquí. Literatura patrística, devocional y piadosa. Una fuente bíblica clara que me familiarice con esas personas. Hasta que las sientas más que tu familia. Hasta que sientas que son tuyos, que son como de tu carne y de tu sangre y más que eso. Y una oración personal donde tú estés ofreciendo estos sacrificios que Dios acepta por Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre.